los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. Nos interiorizamos de las particularidades que presenta la siembra de maní y los impactos en el rendimiento del cultivo. Conocimos los ensayos que se están realizando para la siembra de maní con el dosificador EcuRow de Plantio. Nos entrevistamos con un asesor agropecuario de Chillar, quien nos comenta su experiencia con la plataforma Puma. Nos entrevistamos con el ingeniero José Folgueras, encargado de campos de la empresa Prodemán de Córdoba, quienes, entre otros cultivos, son un importante productor de maní. Con él conversamos sobre las particularidades que presenta la siembra de este cultivo, que además de las características de su semilla, las superposiciones o las cuñas en la línea de siembra generan problemas al arrancado que se traducen en pérdidas de rendimiento. Buenos días, mi nombre es José Folguera, ingeniero agrónomo de la empresa Prodemán. Estamos radicados en la zona de General Cabrera, en un polo productivo, industrial. La empresa se dedica principalmente al acopio, a la selección y a la exportación de maní a distintos países del mundo. También, bueno, distribuye todos sus productos al mercado interno por diferentes canales comerciales. Y bueno, nosotros en la parte de producción primaria trabajamos fuertemente en lo que es calidad de siembra, medimos y estamos apostando lo que es los cortes surco por surco en el cultivo de maní. Y les paso a comentar cómo venimos trabajando, cómo venimos trabajando en equipo con la gente de Plantium. Hace un año trabajamos con un prototipo experimental, el dosificador que estamos tratando de imponer es el de EcuRow. Es un dosificador que lo tenemos en distintos equipos para siembra de soja y siembras de maíz. Nos está dando muchos beneficios, todos los cortes, surco por surco, toda la tecnología que nos brinda la empresa Plantium y todo el soporte que nos dan para mejorar la calidad de siembra de estos cultivos. Normalmente, y hace muchos años, trabajábamos con dosis de siembras de maní a 70, entre la distancia entre líneas. Lo que siempre rescatamos es que veníamos de planteos de dosis de semilla de hasta 17 o 18 granos de maní por metro, con singulaciones muy bajas. Hoy en la actualidad se ha mejorado mucho la clasificación y la selección de la semilla, los terápicos de la semilla, y se ha trabajado mucho en el campo, en la regulación de las maquinarias, la regulación que hacen los ingenieros en el campo, como que es la placa, la contraplaca en algunas sembradoras convencionales. Y bueno, logramos mejorar la singulación en muchos casos, bajando la cantidad de múltiplos, que bueno, después voy a comentar cuál es la problemática de tener plantas juntas, y bajando la cantidad de salteos. Entonces logramos aumentar la singulación. En la actualidad, y lo que estamos apuntando en este nuevo proyecto, es dar un salto tecnológico en el cultivo con la incorporación de dosificadores eléctricos neumáticos. Estos dosificadores tienen la bondad de mejorar y aumentar la circulación. En otros cultivos trabajamos con circulaciones altísimas, hasta el 90%, 95%, con lo cual eso nos da una competencia perfecta entre las plantas y todas las plantas las vamos a ver en la misma distancia o lo más similar y uniforme en el espacio.
También en el maní, una problemática que tenemos y es muy, muy significativa es cuando empezamos a distribuir de una forma no con mucha simulación, o sea, con muchos múltiples, con muchos salteos, lo que hacemos normalmente es un incremento en los costos porque tenemos que aumentar la dosis para llegar a cubrir bien la línea de siembra. Eso es muy importante para la empresa que siembra 45.000 hectáreas. Entonces, bueno, poder distribuir uniformemente recursos semilla es muy importante. Por otro lado, con los cortes por sección, lo que logramos es aumentar la performance en el momento del arrancado del maní. El arrancado es una arrancadora simple, por ejemplo, una herramienta que usamos en el maní. El objetivo es cortar, invertir y generar la andana. En esa andana lo que va a suceder después es la cosecha, pero además el maní va a empezar a perder humedad de una forma uniforme. Lo que tratamos de hacer es que todas las plantas estén ubicadas en una forma uniforme para que después en el arrancado la tarea sea mucho más simple para el operario, que es el que está en la tarea, ¿sí? Porque si la reja entra al suelo de una forma con malezas o por ahí con restos de plantas que viene de la cabecera y demás, el operario tiene que parar el tractor, tiene que sacar, limpiar la reja, quizás tenga que afilarla porque se saben desafilar, entonces bueno, es una tarea muy dura y eso va a generar pérdidas de tiempo y pérdidas de maní. Las plantas de maní en la cabecera por déficit de arrancado, problema en el arrancado, quizás exceso de madurez, algún problema ocurrió, empieza a germinar toda la línea de maní, entonces bueno, en el cultivo siguiente genera un incremento de costos. El corte de surco por surco va a aumentar la capacidad del arrancado en tiempo, va a mejorar lo que es la pérdida del arrancado y sobre todo nos va a dar una andana perfecta de punta a punta, sin problemas, sin que las plantas, una planta que esté más cerca de la otra va a ser más liviana, una que esté más alejada quizá tenga una producción por planta mucho más importante. Entonces, bueno, esa diferencia entre las plantas van a hacer que la invertidora trabaje de una forma distinta, va a perder humedad de forma diferente. Todos estos datos los estamos validando, estamos midiendo y probando para cuantificar las pérdidas fuera del campo. El próximo bloque continuaremos con esta nota conversando sobre los ensayos que están realizando con el dosificador EcuRow de Plantium aplicados a la siembra de maní. Agende los nuevos horarios de campo de precisión a partir de abril, estrenando los jueves a las 20:30 horas. En un mundo donde todo cambia, qué importante es encontrar el rumbo. Rumbo Nord, directo al crecimiento. Buenas semillas, buenos negocios. Nord. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.